Esta semana en NotiVida, Asociación de Psicólogos Católicos presenta campaña para crear un centro de acogida para personas de la calle. Monseñor Osoria invita a los agentes de salud a centrar la atención en la misericordia y la intercesión de la Virgen María. Celebran 25 aniversario de la creación de la diócesis de San Pedro de Macorís. Esto es NotiVida, conectando la vida de la Iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de NotiVida. Desde este momento, conectamos con todo lo que se realizó en nuestra iglesia. Así es, Patricia. De inmediato, conozcamos las informaciones de lo que sucedió en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Iniciamos las informaciones con Monseñor Francisco Osoria, arzobispo de Santo Domingo, quien celebró el segundo aniversario de la dedicación de la Catedral Castrense. En su homilía, habló de la importancia de los templos, porque de alguna forma nos recuerdan el contacto con Dios. Al mismo tiempo, motivó a que se logre un afecto a la Catedral Castrense, para que pueda perdurar en el tiempo, ya que es parte no solo de nuestra fe, sino también de nuestra cultura, de la cultura del pueblo dominicano. Somos la Iglesia. El apóstol Pablo nos indica que nosotros somos templos de Dios. O sea que de contemplar el templo físico, un edificio, nosotros pasamos a contemplar a Dios como fuente de vida, y pasamos también a contemplarnos a nosotros como templo de Dios. Monseñor Osoria felicitó a todos los oficiales presentes e informó que cada semana diferentes instituciones castrenses visitarán el templo para lograr una vida constante. Y en otro orden, Monseñor Osoria invita a agentes de salud a centrar atención en la misericordia. Al aproximarse la 30ª Jornada Mundial del Enfermo, que será el próximo 11 de febrero, Monseñor Francisco Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, dirigió una circular a toda la Iglesia Arquidiocesana, en la que nos invita a volver la mirada hacia Dios, recordando que esta nos alcanza con amor, perdón y ternura. Indicó que el lema de este año, sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso, tomado de Lucas 6:36, debe tener un gran significado para los agentes sanitarios, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, personal encargado de cuidar a los enfermos y voluntarios. Porque para ellos el enfermo debe ser siempre más importante que la enfermedad. Cuando no sea posible curar, es posible cuidar, escuchar, consolar, amar y relacionarse con el enfermo. Monseñor Osoria hace una invitación a los agentes de salud a centrar la atención en la misericordia y la intercesión de la Virgen de la Altagracia. En este año mariano, hace a los enfermos, los niños, ancianos y personas vulnerables, acogiendo y curando la exclusión social. El obispo auxiliar de Santo Domingo y vicario de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte, Monseñor José Amable Durán Tineo, hizo un llamado a rescatar los valores que definen nuestra identidad como dominicanos y cristianos y hacer frente a los valores que pretenden desvalorizar el Evangelio. Nuestra identidad es una identidad cristiana. La palabra de Dios nos ha formado como pueblo. El Señor nos ha hecho su pueblo, manifestó en su homilía al referirse a los símbolos patrios que resaltan nuestra dominicanidad. Como dominicanos, tenemos que levantar la frente contra los valores que desdicen el Evangelio, indicó al criticar la homosexualidad, el aborto, la ideología de género, entre otros, durante su visita a la parroquia Nuestra Señora de América Latina, ubicada en el sector Sábana Perdida. El obispo dijo: hay una fuerza que quiere quitar todo lo que huele a Evangelio para hacer todo lo que nos encapriche, como es el caso del aborto, el matrimonio entre homosexuales, la ideología de género, y a la vez motivó a que alcemos nuestra voz contra esas cosas negativas e incentivemos y motivemos los valores como patriotas, cristianos y ciudadanos.
En otro orden, el padre Juan Amadís Socorro Valles, presidente de la Asociación de Psicólogos Católicos y de la Fundación Amigos de la Salud Mental, sostuvo una amigable reunión con el director general del Centro de Rehabilitación Psicosocial, doctor psiquiatra Gino Martínez. En un encuentro que se prolongó por espacio de 1 hora y 20 minutos, el sacerdote presentó la campaña Hagamos un sueño realidad por otros, que consiste en crear un centro de acogida para personas en las calles con situaciones preocupantes de salud mental. El doctor Gino Martínez felicitó al sacerdote y a la Asociación de Psicólogos Católicos por la iniciativa y presentó toda su disposición para colaborar y trabajar en equipo. A la vez, le dio las pautas fundamentales para que la obra que pretenden alcanzar sea exitosa y sume al sistema de salud en el renglón de salud mental. Al finalizar la reunión, el padre, junto a los médicos presentes, elevó plegarias a Dios para que les ayude en el trabajo por el amor al prójimo e impartió una bendición especial. Es momento de conocer la opinión de los multimedios Vida, a cargo de su director, el padre Kennedy Rodríguez. Saludos y bendiciones, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. En el contexto de la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra próximamente el día 11 de febrero, quiero saludar y bendecir a todos aquellos que están pasando por alguna precariedad en la salud, pidiendo a Dios Todopoderoso que sane y cure todas nuestras heridas, todas nuestras enfermedades. Pedir también a todos los ciudadanos a prestar el servicio a aquellos que están enfermos, a aquellos que no se pueden valer, a aquellos que están pasando por algún dolor o algún sufrimiento en su vida, que aparezca esa mano amiga, esa mano servicial, esa mano también generosa. Pedir también al gobierno, a la sociedad civil y a la iglesia que sigan trabajando por aquellos que están precarios en la salud, por aquellos que tienen enfermedades terminales, para que puedan conseguir lo necesario, ya que muchas veces no tienen ni para comprar los medicamentos ni para pagar tampoco en un centro médico para que le atiendan. Ojalá que surjan más obras sociales y más planes sociales en favor del área de la salud en nuestro país. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, nos conceda siempre la salud, la paz y la fuerza para ayudar a los demás. Bendiciones. Es momento de irnos a una pausa comercial. Les invitamos a que continúen en sintonía.